Uno, dos, tres. ¡Fiji! Bien, el fútbol. Y ahí más o menos. Ahí nos defendemos nomás, ahí nos defendemos nomás. Tengan en cuenta también que si ganaste la fight ya no hace falta matar los 5 para ganar el juego. Entonces solo calmarse y saber la presa en jugada va a sacar una ventaja de todas formas. Si vamos a jugar igual vamos a cometer entre ellos, sacamos la misma ventaja. O sea, yo creo que si no tienes visión o un objetivo estás muy perdido porque te ayuda mucho a centrarte, ¿no? Entonces, para mí, un objetivo sería necesario. Como que siempre tienes que tener una visión hacia dónde vas o hacia dónde quieres llegar y visualizarte, no sé, 2 meses después, 3 meses después, lo que quieres lograr, ¿no? Algo personal y siento que se alinea mucho con Infinity es de los valores. Todos queremos ser el más grande, todos queremos ser el primero, pero si no hacemos las cosas bien, no va a ninguna parte. Para mí la visión es eso, ser el equipo que hace las cosas bien. Que te lo diga él, así. Es que dijo Francisco, el señor Malejo. ¿Cómo es la apuesta para el día de hoy? Nada, básicamente si ganamos, Malejo no hace pizza. Okay. Y si perdemos, tenemos que hacer pizza a Malejo. Me gusta, me sirve. Excelente. ¿Iramos qué? ¿Wukong? No, igual sí. El día de hoy vamos contra Xten. Lamentablemente ellos han estado con problemas con el COVID, entonces han estado jugando desde la casa. Así que nada, hoy la dinámica es desde acá, no mucho, estamos viendo los juegos, somos el último, así que ya en unos minutos empezaremos a prepararnos de todo, ya está todo listo. La semana ya se trabajó, ya vemos lo que vamos a jugar hoy preparado, así que nada, tranquilos. ¿Ya estiraron ya todo? ¿Estamos despiertos? No, ¿vos? Felicidad. Ah, por eso. Sí, gano, macho. Hacer lo mismo de todos los días, ¿listo? Dale, jugar bien, jugar a LOL, divertirse y vamos con toda, ¿va? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Y el mejor campeón de código, la sol! ¡Vamos! Salido fuera dos asesinatos para estaje. Explotan estos cristales, carmesí. Queremos GG para el PNG. Vos estabas ahí, ¿no? Acordate. Vos estabas ahí. Tú estabas ahí. Tienes que venir mañana. Aquí voy a venir, aquí voy a estar. Y ganaron los chicos como deberían, pero bueno. Ganaron los chicos y hoy se come las pizzas. ¿Cumplió o no cumplió? Cumplió. A ver cómo está. Ese es mi resumen. ya está la gancha, ¿listo? Hágalo, espera el Jauni y nos vemos allá. Pero bueno, siempre. Ah, va pues. ¡Ve al ángulo! Ya estamos, los jugadores de Infinity, Strafe,
y los de Kings. El 3, saluda. Y vamos empezando, ¿no? Ah, hoy día libre, vamos a armar un partidito. Vinieron los chicos de The Kings, Stray, viene Jetty de Ace también, así que vamos a juntarnos un poco. Partido difícil, vamos a ver cómo sale, pero partido difícil. ¿Qué pasó? Ya a la izquierda, man. No a la derecha. En los pases, claramente, me está dando a la derecha y a la izquierda, man. Estamos claros. La otra, estamos así, al palo. ¿Cómo nos cuesta hacer un gol, ah? Pásamela, pásamela. ¡Gol! ¡Por fin! ¡Dos, dos! Y la remontamos, así, de atrás. El equipo está fuerte en estado físico. Tirando somos una mierda, pero bueno, como tiramos mucho. ¿Alguna entra? Alguna entra. Una. Cuatro, falta uno. Cinco. Sí, ya está, ya agarramos el terreno. Y dos, penales, dos y dos. Tres y tres. Ah, cinco y cinco. Estuvimos preparando penales en la semana. Todo bien. Vamos. ¿Todo bien? Vamos a romper el arco. Dale, dale, Falco, pa. Gracias por venir, gracias por venir, gente. Hoy cumpleaños nuestro excelente entrenador Falco y le tenemos un hermoso regalo. Falco ama al. Que lo cumpla feliz. Este es el pedazo de compañero por ser grande. Sí, hermoso. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir ahí. Yo te pido, no me rompa ningún vídeo. Muchas gracias, gracias. Dale, dale. Dale, dale. Qué bueno. No sé quién va a mañana, pero. Dieron chicles, man. ¿Qué es esto? O sea, ya dice que tiene chile. O sea, ya empezamos mal. Eso no es un dulce. Claramente. Si tiene chile, no es un dulce. Demanda esto. No es ácido, es picante. No siento ni siquiera que piquen, pero bueno. ¿Por qué tú me puedes hacer así en taco o la puedes hacer en salsa o en guisado? Vamos a hacer una cosa, que pierdan un solo cubo ahora. Come bicho. Sí, sí, sí. Cada uno que se coma solo y yo me como otro. Dale. Va a salir. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! Para, ¿cómo? Para uno, ya. ¿Esto es una hormiga? Hormiga, sí. Oye, enterito. No la vuela, no la vuela. ¿Una tuvo una yo? ¿Hormiga o gusano? No quiero ninguno. ¡Oh, qué mal huele! Es terrible. Gusano, gusano, ya fue gusano. ¡Agárralo y come! ¡No, no! ¡Quiero una hormiga! ¡Qué asco! Hace ya un tiempo he notado actividad extraña en la Gaming House de Infinity.
Estoy completamente seguro que no son los players. Y bueno, vamos a investigar. Bueno, ya estamos en la Gaming House de Infinity. La verdad se siente muy raro. Hay una sensación muy extraña en el ambiente, además. Hay algo raro aquí. Es como... creo que es mugre, pero vamos. Estamos yendo a la parte inferior de la casa. Hubo un sonido un poco extraño, entonces hay que... miraba la ventana y decía, estaba fuerte Booker, así de la nada. Y para mí Infinity significa más que una relación, un trabajo, es como mi casa, ¿no? No, sí, Infinity para mí simplemente es mi casa. Vivo para eso.